Ante todo, sí, es la undécima edición, la venimos haciendo año tras año, a principios de marzo, cuando ya empiezan las clases. Y bueno, consideramos y creemos que los docentes ya pidieron los libros que se van a usar en el año y demás. Bueno, hacemos esta feria, que es muy sencillo el esquema. La gente viene con sus libros, libros de texto, bueno, textos literarios, bueno, sobre todo los textos escolares, digamos, que puedan llegar a necesitar. Bueno, compra, vende, canjea esa libre demanda, digamos, no hay que inscribirse previamente, traerse algo, bueno, si quieren, digamos, Para pasar el día. para pasar el día. Empezamos a las 10 de la mañana y bueno, la vamos a continuar hasta las 4 de la tarde, acá en la puerta del diario y de la radio. Bueno, acá donde estamos parados, viene la gente Es. con las caballetes, la silla y se sienta tranquila. Nosotros todos los años ponemos bueno, unos caballetes y unos tablones y bueno, y después la gente trae su sillita, su mantita para desplegar lo que tiene para ofrecer. Y bueno, la verdad que fue creciendo año tras año. Ya el año pasado agregamos también colecciones de revistas, CDs, bueno, todo lo que tenga que ver con el intercambio es una vez al año y consideramos que también la idea, el espíritu es hacer un pequeño aporte a lo que tiene que ver con la economía. Ustedes saben que los libros este año. Por eso, cada año que va pasando Sí, van aumentando sí. más este año, ¿no? Y este año Seguramente. aumentaron por ahí lo que es de la canasta, es lo que. Canasta escolar lo que más aumentó. Y bueno, por ahí puedes encontrar libros usados en buen estado que te puedan aliviar un poco el inicio de clase, ¿no? Más los textos de otro idioma que son los más caros también. Los de inglés, bueno, todo el mundo más o menos te dice lo mismo, ¿no? Los textos de inglés son los más caros. Así que bueno, busquen. A veces ocupan un lugar en casa, no los utiliza nadie, le pueden desde sacar un dinero hasta la posibilidad de canjearlo por algo que realmente necesiten, digamos. La verdad que la idea es que los libros circulen y que podamos contribuir, digamos, también a la economía familiar. Bueno, la gente, como dijiste, que fue creciendo y cada vez vino más. Cada vez vienen Tanto a más. ver como para vender, en casa. Bueno, y hay gente que, la verdad, tenemos gente que participa todos los años y que cuando ya arranca marzo nos pregunta la fecha, porque se viene, pasan el día. Toman unos mates, escuchan un poco de música y bueno, charlan de libros o en general. Y bueno, compartimos también una forma de compartir un espacio, que bueno, tomamos un poco la vereda y lo hacemos en nuestro espacio para este evento, ¿no? ¿Solo textos escolares tienen que ser? No, la verdad que generalmente traen tanto textos escolares como literatura en general, literatura universal, autores locales que también van a estar, autores de Pilar que vienen y ofrecen sus libros. Así que, bueno, vamos a ver si tenemos algo de música en vivo para ir acompañando la jornada también. Parece que va a estar lindo el tiempo, así que, bueno, la idea es esa, intercambiar, conversar, charlar y tener la posibilidad de conseguir algunos libros. Repetí el horario. Sábado 12, undécima edición de la Feria del Libro Usado, acá en Pedro Lagrave 254, en la puerta del diario y la radio. Empezamos a las 10 de la mañana y lo extendemos hasta las 4 de la tarde. Muchas gracias. Gracias a ustedes como siempre. Muy bien.